Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante. Ahí estamos otra vez. Estamos hablando de las opiniones de cuando escuchamos que si funciona sacar un lease o no. Yo, como les repito, mi posición en el momento que yo decidí sacar un lease era porque era lo que yo tenía a mi alrededor. ¿Qué haces cuando tú estás tocando muchas puertas y no encuentras más respuestas? Cuando no encuentras a alguien que te ayude. ¿Ustedes creen que yo no conocí dueños operadores? Que tenían su... Bueno, choferes que tenían su own authority, su propia independencia. ¿Ustedes creen que yo no conocí? ¿Ustedes creen que no los busqué? ¿Ustedes creen que no fui hasta sus casas a tratar de lambisconearle? Porque desgraciadamente así es. Cuando tú quieres tú progresar, cuando quieres salir adelante y cuando necesitas de un cabrón, necesitas como ser como un mendigo lambiscón, que a mí me caga. No me gusta llegar a tener que sentir que estoy lambisconeando, lamiéndole las botas a alguien para que me dé un poquito de información. Información que me hace progresar en mi vida o que me hace ver un horizonte diferente a lo que yo quería hacer como trailero. Yo muchas veces fui a la casa de ellos, conozco a varios, y como quería ser trailero, que empecé a buscar a mucha gente. Cuando yo quería ser mi own operator, empecé a buscar a mucha gente. Pero, como les digo, hasta ir a sus casas y... bueno, no sé si esté bien que lo esté diciendo, porque si lo están oyendo este video van a decir, ah, pinchale. No, pues era la neta. O sea, yo creo que la verdad no peca, pero incomoda. Y yo voy a ser bien honesto. Y si alguien sale lastimado por lo que estoy diciendo, lastimado de personas que me conocen. Si alguien sale lastimado porque llega a ver este video... No me interesa, porque no es mi intención lastimarlos, pero simplemente estoy hablando de mi propia experiencia. Y si yo quiero hablar de mi propia experiencia, también quiero ser muy honesto. Yo fui a la casa de varias personas que yo sé que eran dueños operadores, que tenían, no, que tenían dos camiones, otro que tenía cuatro camiones, ellos ya eran. Y yo fui a su casa a buscar información, fui a buscar a su casa, a buscar esa mano amiga que te diga, hombre, Alex, Alex, ¿sabes qué? No hagas esto, ¿para qué sacas listo un camión? Mira, hazle así, hazle por aquí, hazle por allá. No lo encontré, y tuve que estar en su casa, lambisconeándoles, como decir, lamberle las botas en una forma de decir, ah, mira, qué bonito, o sea, ¿qué quiere él hablar? De su pinche asador de carne. Ah, mira, oye, qué bonito tienes aquí tu área para asar carnes. Oye, qué bonito techo. No, yo lo hice el techo y la chingada. Y para qué mandé a hacer esto. Oh, qué bonita. Ay, qué bonita troca. Muy bonita troca. Y esa troca, oh, no cualquiera la tiene. O sea, lamiéndole las botas para tratar de caerle bien al hijo de la chingada. Para tratar de hacerlo como amigo. Y que dijera, dame este cabrón, me cae muy bien, déjame le digo algo del mundo del transporte. Pero a la hora que se trataba de dar información, no. A lo más que el que tenía cuatro camiones me quiso decir, pues trabaja conmigo aquí como mi pinche gato, aquí manejando uno de mis camiones. Aquí nomás, pero como mi gato nada más, no intentes que está como a mi nivel, no, como un pinche gato. Y yo decía, hijo de su madre, ¿cómo me porque ni a mí, ni el pinche asador, ni su pinche camioneta, ni su pinche casa me gustaban. Pero sin embargo yo tenía que decirle, oh, qué bonito tienes esto, qué bonito tienes lo otro. O sea, siempre buscando la forma de caerles bien para que te den un poquito de información. Eso a mí se me hace ser lambebotas. Y tuve que ser lambebotas para sacar información, para tratar de progresar, para tratar de sacar información que me pudiera ayudar a progresar en mi trabajo. A lo más que llegaba era que te querían a colocar a su conveniencia. ¿Ustedes creen que si vos fuera sido hijo de él, me trataría de meter como un pinche chofer? ¿O me trataría de decir cómo carajos subir de una forma como él ha subido?
Porque si fuera sido su hijo, a lo mejor sí. No, 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 cabrón, tú dale por acá. Te daría otro camino. ¿Para qué? Para que ya pensaras como un nivel de alguien de que tiene una compañía, no alguien que va a ser como un simple chofer. No, amigos. Por eso a veces cuando alguien me dice, Alex, es que el ser el list no sirve. Mira, ¿sabes qué? A mí me sirvió. A mí me sirvió. No, no, tal vez no gané los miles que otro pudo haber ganado. Pero ¿sabes qué? Uno tiene que aprender a reconocer su nivel. Y desgraciadamente, repito, cuando tú estás buscando en la formación, te vas a dar cuenta que muchas puertas se te van a cerrar. Y también yo me he dado cuenta que la gente más floja, más perezosa, son los que les caen las oportunidades. Y no la quieren agarrar. Yo he tenido, dentro de este mundo del transporte, he conocido gente que tiene una pequeña compañía de 7, 8 o 9 camiones. Y resulta que el papá anda desesperado porque el hijo no se quiere involucrar en la compañía. No se quiere y le está dando todo para que prácticamente el pelado nomás se siente a manejar la compañía. Y él, ay no, papá, a mí no me gusta eso. A mí me gusta jugar con mis maquinitas. Mi juego es video games. Todos idiotas ahí, la nueva juventud. Entonces, y ven desesperados los viejones porque, oye, ya los he conocido, ya que ahora estaba cerca de retirarme. Y me decían, Alex, ¿tú crees esos cabrones? Chinga, pinches hijos, les quiero enseñar que o sea, ya lo tienen todo. Nomás para que se sienten a manejar la compañía. O sea, claro, la vamos a manejar los dos, pero el día que yo falte, pues ellos la pueden manejar. Ay, no. Y mira, o sea, tanta suerte que tienen. Entonces, y nacen con esa pinche estrellota. Y ellos solitos la estrellan. En cambio, los que tenemos que tocar una y mil puertas, pues haz de cuenta que entre más tocamos, más se nos empiezan a cerrar. No sé por qué. Por todo, por la envidia. La envidia de la gente y que no te deja progresar. Pero sin embargo, no le hace. Es parte de la experiencia y eso, pues lo que no te tumba te hace más fuerte. Y vas en chinga, subiendo, rebasando los obstáculos, brincando lo que te tropezaste, pues te vuelves a levantar y le sigues dando, ¿no? Sin que algo te sí te desmoralizas de repente, ¿no? Crees que no, sí te llegas a desmoralizar. Entonces, les digo, amigos, yo por eso saqué el list del camión, por querer ganar más dinero. Y sí, lo gané. Que si por alguien dice, no, es que Alex le hubieras, no existe. Y esos consejos no me caen cuando los necesitaba. Me caen después, ya cuando no los necesito, cuando no me interesan. Entonces, agarrar un camión nuevo para mí representaba no tener problemas en la carretera. Eso es lo que yo aprendí también. Que teniendo un camión nuevo, por lo menos son 3 años que no vas a tener problemas. Claro, cuidando tu camión y dándole buen mantenimiento, obviamente. Son 3 años que no vas a tener problemas. O sea, no le vas a llamar problema el que se te rompió un windshield, una pedrada que te rompió el vidrio. No le vas a llamar eso un problema o que se te rompió una, o se te ponchó una llanta. Esos son un tipo de problemas, pero ¿cómo les diré? Como parte, no lo puedes llamar que el camión te salió mal por eso. No, pues, pinche camión, me salió mal. No salió bueno la idea de comprar un camión nuevo. Mira, se me quebró el windshield. Oh, es que saqué un camión nuevo y no sirvió porque, mira, se me ponchó una llanta. No puedes hacer eso porque no tiene nada que ver. O sea, son problemas, sí son problemas, pero no son problemas en sí del camión. Oh, no, es que sí son problemas del camión, pero me refiero a que como que son, si vamos a ese nivel, pues oye, pues es un problema echarle diésel al camión. Mira, pinche camión, tengo que llenar el camión de diésel. Y mira cuánto se costó, $500 de diésel. No, hombre, eso es un problema. Eso es lo que voy, o sea, una llanta, un windshield, que se te funda un foco, pues son cosillas que son problemas que pasan en el camión, pero que no son en sí graves, como que se te chingó una transmisión, que se te chingó la máquina. A eso es a lo que voy. Entonces, durante los 3 años
durante los 3 años, por lo menos en mis 2 experiencias de yo haber sacado un camión nuevecito, lease, también, 3 años eran para no tener problemas graves. Problemas graves, 3 años. Después, el primer camión, haz de cuenta, y puedo decir que eran mis camiones, porque sí, porque el primer camión después de los 3 años, ahí está, pagué, porque ya viene la opción. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quedas con él? ¿Quieres que te lo financiemos? ¿Qué? No. ¿Cuánto te debo del camión? Te hago tu cheque, pum, y compré el camión de trancazo. El primer camión. El segundo camión no fue la opción. Este, el niño, no fue diferente. La única diferencia es que ahí fueron 4 años. Pero cuando se acabó el lease de los 4 años, hablé, hey, ¿cuánto te debo? No, pues son como $42,000. Ahí, no les voy a decir que no. Las compañías siempre te van a no chingar. Chingar es como un nivel bajito. No, aquí te van a rechingar siempre que saques un lease. Eso yo lo aprendí desde el primer lease que yo agarré. Desde el primer lease que yo agarré, me di cuenta que el pinche camión me salió caro. Pero esa era la opción que tenía, nada más. En ese tiempo era la opción que tenía. Si de que te lo van a vender más caro que si lo sacaras afuera, claro que sí. Vamos a decir, este camión, por decir, ya el 2014, se acabaron los 4 años. El camión costó como $138,000. Eso es el valor del camión. $138,000. Mucha gente me decía, es que eso te va a rechingar. Y que lis, que te van a chingar. Que te va a salir más caro que si lo hubieras comprado afuera. Pues sí, vamos a ver. Se acabó el lis. Ya hablé. Hey, ¿cuánto es lo que te voy a deber del camión? Eso sí, te avientan por todos lados que para que lo financies. ¿Qué chingado voy a financiar? Porque ya me van a chingar un buen billete con lo de lis. Ya me chingaron un buen billete con lo de lis. Y todavía me van a chingar con los intereses de la financiación. No, ni madres. Entonces, ¿cuánto te debo del camión? No, pues, me sacaron. Pues mira, ya incluyendo los como casi $12,000 del overmileage, más lo que habías dado, $2,500 del down payment, pues te queda un total de, si te quieres quedar con el camión, son $42,000. $42,000, ok, está bueno. Te voy a hacer el cheque por $42,000. Entonces, no me llegué a la casa, fui al banco, le dije que me hiciera un cheque de banco por $42,000, a lease, equipeme, no sé qué madre. Y ya fui a la terminal de Swift, hablé con mi driver manager, ¿sabes qué? Ten un cheque para que se lo mandes allá, a los de allá de Phoenix, Arizona, que ahí está la main terminal, para que ya se paguen el camión. Y luego, luego andaban asustados porque, oye, Alex, ¿ya viste de cuánto hiciste el cheque? Le dije, sí, son $42,000. Ah, cabrón, no, pues que no pensábamos que era tanto dinero. Los mismos de la terminal. Pues es que no cualquiera tira un cheque así. Le digo, ¿a qué te refieres? Que no cualquiera tira un cheque así. Dicen, no, pues que normalmente quien se queda con un camión, normalmente lo financia. Y tú estás hablando de que lo estás pagando completamente el camión. Entonces, dije yo, bueno, pues no lo sé. Yo simplemente sé que yo necesito liquidar el camión. Porque una vez liquidando el camión, yo sé que yo soy libre de irme a otra compañía si no me gusta, porque ya tengo ya el título, simplemente me voy a la chingada ya. Entonces, pues ya les llevaron el cheque, mandaron el cheque para Phoenix, y ya nada más estaba esperando que me cayera mi título. De que el camión salió más caro. Sí, porque si el camión costaba $138,000, fíjense, $138,000, los pagos que yo estaba dando a la semana por ese camión, ahorita ya no es igual, ahorita es más lo que están cobrando ahorita de un lease. Lo que yo estaba pagando eran $800 por semana, trabajes
o no trabajes. Así es que cuando te ibas para la casa por 3 días, ay, güey, 4 días, ay, güey, se te estaba juntando. Porque era de irte a trabajar y no sacar cheque en la primera semana. Y la otra, pues un medio chequecito. O sea, una cantidad no tan grande. Entonces, pues, sí te afectaba. Entonces, porque son $800 por semana. Entonces, pero realmente nomás eran 580 y tantos, ay, ni me acuerdo exactamente, 500, ya había dicho en otro video, 580 y tantos, 85 creo, que era de lo que era del puro lease del camión, que llegaba a 800 porque ahí viene incluido que el seguro, que esto, que el otro, que te chingo aquí, que te chingo por acá, que te chingo por aquí, te chingo por allá. Entonces, ahí viene incluido todo. Todo lo que tenía que ver con el pago base. El pago base con lo que de los seguros y todo. Ya lo que tú pagabas, lo que tú consumías de gas era diferente, era por otra parte y bueno. Entonces, si tú haces la cuenta de todos los pagos que yo di durante 4 años, más los $250 que yo di de depósito. Qué curioso, estaban alrededor de los $136,000. 136, 7, faltaban 2,000 dólares más para completamente decir, uy, pues ya con todos los pagos que di del, ¿cómo se llama? Del lease, ya saliste. Pero, no, perdón, los pagos que diste del lease. Más el depósito de los 250, más el overmileage, el exceso de millas, que eran como casi $12,000. Con eso se completaban los $136,000. Prácticamente ya era como para estar el camión pagado. Pero a la hora de que ya te quieres quedar con el camión, te dicen, ah, no, pues sabes que lo que tú debes son, en total, ya te contamos todo, tú debes $42,000. Ay, cabrón. Bueno, pero me imagino que esos $42,000 están la parte de lo que te cobraron de taxas, ¿verdad? Me imagino. ¿O no? La cosa está que eran $40,000 más. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de decir, ay, cabrón? Ahí es donde la compañía es donde te chinga a la hora que te quieres quedar con el camión. Pero realmente, yo pienso que todo esto es negocio. La gente esa no da paso sin guarache. Todo esto es negocio y ¿qué puedes hacer? Uno tiene que trabajar con las herramientas que tienes. Y eso es lo que yo tenía, nada más. Era lo que estaba a mi alcance. ¿Qué te puedes poner a llorar porque pagas $40,000? Pues, ¿para qué? Pues simplemente tiras el cheque. ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Para qué me pongo a llorar? Que si yo en menos de un año lo pagué, muchísimo menos de un año. ¿Cuánto gasté? $40,000. No hay bronca. No hay bronca. Yo si en un año en un gros hacía como $190,000, $185,000, pinche $40,000 los pago. En un gros, no estoy diciendo que completo, que todo eso va para la casa, ¿verdad? Pero en un gros, más o menos. Entonces, pues, ¿qué? En menos de un año lo pagué. Y todavía me quedé con él, con el camión, siguiéndolo trabajando, y volví a recuperar otra vez esa cantidad fácil. O sea, entonces, como les digo, amigos, uno trabaja con las perdón, con las herramientas que uno tiene, y esas son las herramientas que yo tenía, no tenía más. Entonces, mis experiencias que yo tuve con Elis, a mí me fue bien. Miren, mientras la gente no aprenda a entender que a veces en la vida no es tanto, bueno, sí es importante lo que ganas, pero algo más importante de lo que ganas es cómo carajos administras el dinero que ganaste. Ahí es donde está el truco del éxito o del fracaso. Porque si eres una persona que gastas mucho dinero, si eres una persona que tienes una esposa
que te gasta mucho dinero, que consumen mucho dinero, que tiran mucho dinero, pues nunca vas a ver la puerta. ¿Eh? Vas a llegar como muchos traileros que, ay, tengo 20 años de trailero, pero todavía debo la casa, todavía debo el camión, todavía debo, todavía debo, todavía debo. ¿Y de qué sirvió tener 20 años y todavía 20 o 30 años y todavía debes todo? O sea, para mí no tiene una lógica. O sea, no sé, no, a lo mejor yo estoy mal en ese aspecto, pero sí se han dado cuenta de eso. ¿Cuál es la lógica que alguien diga que tiene 20 o 30 años de trailero si todavía debe su casa? Si todavía debe su camión. No, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Será que yo, a la forma que yo trabajé, no, ni siquiera, no llegaban a 5 años cuando yo tenía pagado mis, bueno, pues yo no puedo decir que tengo una casa, pues una casa de material así, de esas bonitas, no la necesito. Yo creo que es lo que me ha hecho fuerte, el sentir que no necesito, el no entrar en eso de que, para que veas el casonón que tengo y mira y ya, 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 pues sí, pues todo se la debes al banco, presume lo que no es tuyo. Entonces, no sé, yo todavía conozco gente que tiene 20, 25 años de trailero y todavía deben su casa, todavía deben su camión. O sea, como que nunca salen. Entonces la idea es cuando te vas a retirar. Por lo menos, yo en lo personal, yo, como les dijo, yo hice mis cuentas de retirarme a los 10 años de trailero. A los 10 años de trailero. No me salió. Ey, sí me retiré a los 10 años, 3 meses, yo me retiré, y Chihuahua, no sé si ya les hice un video de esto, pero como se me echaron a perder unos videos, no supe si ya lo subí, pero quería platicarles esa historia. La razón que yo me retiré fue porque en los, ¿cómo se llama?, en los contratos que hace Swift, o que hace cualquier compañía, siempre hay cosas que te van a joder. Una compañía grande invierte mucho dinero para crear un sistema. Y en ese sistema son ellos los que van a ganar. Y son ellos los que van a ganar. Y nunca va a ser el que va a ganar el trabajador, el empleado. Por eso les digo que aquella persona, eso lo voy a tener que repetir muchas veces, y perdónenme que se los tenga que repetir, pero aquella persona que te ponga a decir o que se ponga a hablar mal de una compañía que nunca ha trabajado en ella, está hablando a lo tonto, a lo menso. Entonces, siempre, como una recomendación de un trailero que fue 18 años, yo, una recomendación mía, cada que tú escuches a una persona que está hablando de una compañía, tanto recomendándola como hablando basura de ella, no te cuesta tanto trabajo preguntarle, oye, ¿y tú ya trabajaste en esa compañía? No, es que yo no trabajé, pero a un amigo, y después otra vez a mi primo, que fue el que trabajó y que fue el que me platicó. No tomes como válido eso. No tomes como válido. Porque incluso, aunque sea una persona que trabajó en esa compañía, el hecho de que te platique lo que él vivió y su propia historia, no quiere decir que la tuya va a ser igual. Entonces, eso que se les quede bien claro. Todas las compañías gastan mucho dinero en crear ese sistema. Un sistema donde siempre ellos van a ganar. Un sistema tramposo. Miren, había un ¿Cómo es que es un sistema tramposo? Un sistema tramposo es que te engañan, que te pintan las cosas bonito, pero ya cuando estás dentro de la compañía, ah, cabrón, no era tan bonito. Vamos a decir, eso es en cualquier compañía. Yo tengo por ahí un amigo, que me reservo el nombre, pero tenía un negocio que vendía vidrios. Él le hablaba así, hoy, ¿sabes qué? Necesito que me ponga los vidrios de la casa. O sea, él te pondría todas las molduras de lo que va con aluminio. O sea, él te ponía todo lo que es la ventana. El tamaño que la quisieras. Grande, chica, alta, como quiera. De negocios, de escuelas, de casas, de cualquier ventana que industrial. Todo él te ponía.
Pero él decía en su mensaje, decía, si el vidrio no es reparado en menos de, no sé, no me acuerdo si decía de 5 horas o de 10 horas, no me acuerdo exactamente, usted no paga nada. Son cosas que son tramposas. Y me da risa que muchas veces, vamos a decir, si en menos de 3 horas no su vidrio no está reparado, usted no paga nada. Entonces la gente lo empezaba a demandar. Pero las demandas no procedían porque la gente decía, no, pues es que, mire, ¿a qué horas llegaron? 4 horas y no me repararon el vidrio. Entonces, bueno, pues ¿y luego qué? ¿Qué está peleando? No, es que ahí dice, si en 3 horas no es reparado mi vidrio, yo no pago nada. ¿Y pagó algo? No, pues no he pagado nada, pero quiero que me pongan el vidrio. No, 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 no se confunda. Aquí no dice que le vamos a poner el vidrio gratis. Aquí dice que si en 4 horas o en 3 horas su vidrio no se lo reparan porque no llegaron, pues es que usted no paga nada. Entonces, es como si te dicen, oye, te vamos a vender pizzas. Si en menos de 20 minutos tu pizza no llegó a tu casa, tú no pagas nada. Ah, y lo quieres demandar a la pizzería porque, oye, pues pinche pizzero nunca llegó. Ese que vende las pizzas, el deliver nunca llegó. Por eso estoy demandándola para que me den la pizza gratis. No, no, no. ¿En qué momento dice que la pizza va a ser gratis? Ahí dice, si tu pizza no llega en menos de 20 minutos, tú no pagas nada. Pues, ¿cómo vas a pagar si no te llegó nada? Así, aquí no dice en ningún momento que la pizza te va a salir gratis si no llega en 20 minutos. Entonces son trucos. Todas las compañías tienen sus trucos. Todas las compañías tienen, como les digo, como cuando te dice una compañía, no, aquí te vamos a pagar 46 centavos la milla. Ah, sí, ya cuando te quieres meter, ah, no, pero es que tú eres nuevo, tú vas empezando, eso, o sea, oye, cabrón. Todas las compañías tienen forma de cómo chingarte. Y una de las que a mí me chingó son esas cosas que te dicen no force dispatch. Dentro de las compañías siempre te vas a encontrar compañías que dicen no force dispatch, que no estás forzado a que aceptes una carga, a que te despachen con una carga. Entonces, como por ejemplo, te mandan una carga y tú dices, ah, chinga, yo miro la carga y digo, no, ¿sabes qué? Son 200 millas, oye, yo no me voy a mover por 200 millas, oye, ¿qué gano con 200, qué gano de dinero con 200 millas? De por sí las millas me las pagas bien barata y luego me das 200 millas, no, pues espérame, si yo soy OTR, si yo soy un trailero que es corriendo los 48 estados, pues yo soy un trailero para ganar dinero haciendo millas, no para andar como viajecitos localitos. Entonces, si me mandas un viajecito de 200 millas o de 50 millas o de 70 millas, no es negocio para mí. Entonces, tú tienes toda la posibilidad de cancelar la carga. Con las compañías, cuando te dicen no force dispatch, quiere decir que tú puedes cancelar las cargas. Si no te conviene, la cancelas. Nada más necesitas darle una razón válida. No puedes dar una razón de que no acepto la carga porque por allá está lloviendo. No acepto la carga porque por allá hace frío. No acepto la carga porque allá hace mucho calor. O sea, son tonterías, ¿no? Son niñerías. Trailero le entra a donde sea. Vamos a trabajar duro, cabrón. O sea, si llueve, truena, relampaguea, si hay fog, si hay neblina, si hay tormentas de arena, uno tiene que ser trailero. El trailero tiene que traerle todo. Así de fácil. Así o le entras o le entras. Entonces no puedes estar con niñerías de, ay, no, es que por ahí hace mucho frío. Claro, que también por conveniencia de billete, porque es negocio, muchos dicen, no, sabes qué, espérate, pa la pinche nieve no me voy porque a menos que me paguen más caro la mía. Como no me la quieres pagar, por eso no voy. Y porque yo sé que no voy a correr igual, voy a correr más lento, voy a traer más riesgo. Y una pinche toradita con una grúa. Una toradita que te dé te va a salir mucho más de $1,000. Mucho, mucho más de $1,000. 1,000, 2,000, 3,000 dólares, dependiendo qué tan grave sea la torada que te des. Porque dependiendo de la torada y del equipo que necesiten para sacarte. Entonces, tú vas a andar corriendo allá en la nieve para que te traigan con 500, 700 millas allá en la nieve y de repente que te vayas a atorar. O sea, ¿dónde quedó tu ganancia? Entonces uno tiene que verlo como negocio. No porque tengas miedo a correr en la nieve, sino que también tienes que verlo como negocio. Yo, pues para qué más que la verdad, por muchos años corrí para la nieve, por muchos años, de los 18 años yo entré en tiempo de nieve, que fue prácticamente en noviembre,
Y pues hace cuánta, pues cuántos inviernos me tocaron. Me tocaron muchos inviernos. Y en los últimos 2 inviernos era cuando ya, como que ya no quise. Pues ya era muy tarde, ¿verdad? Yo creo. Ya no quise ir tanto para la nieve. Ya decía, ¿sabes qué? Del 40 para arriba ya no voy. ¿Por qué voy a ir? Si la milla me la pagas igual en tiempo o en tiempo bonito que en tiempo feo. ¿Por qué? O sea, me vas a pagar la milla igual, corriendo allá en la basura de chingo de nieve, me vas a pagar igual. Que si voy a correr por el lado sur, pues no, pues vamos a la chingada. Y yo más que tenía estudiante, hijo, su máquina, mucho más peligroso con estudiante. Entonces, por eso yo decía, no, 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 no. Entonces, a lo que voy con esto, a ver cuánto tiempo tengo. Ay, ya se me cumplió los minutos, amigos. Les hago otro video. Por su atención, muchas gracias.